¿Sabías que el Ecuador tiene la cuchara de palo más grande del mundo? Mira. ¿Cuánto te compraste? Adivina. ¿Quién te regaló? Ya, ¿qué va a regalar? Hola amigos, ¿qué tal? Me encuentro en una tienda aquí en la antigua ciudad que se llamaba por los incas Chorro de Oro, conocida actualmente como el pueblo mágico de Chordelec. Así que amigos, sean bienvenidos a esta nueva aventura. Hola amigos turistas, viajeros, aventureros del Ecuador y del mundo entero, sean bienvenidos a la octava entrega de la saga de Cuenca. En esta ocasión, en la provincia de La Suay, vamos a visitar el Cantón Paute y el Cantón Chordeleg para conocer las maravillas que ofrecen en este nuevo recorrido. Vamos bordeando las riberas del río Cuenca en el sector del Descanso, ya en el Cantón Paute. En el camino permanece un monumento de piedra con dos placas, las cuales conmemoran el desastre de la Josefina, el cual fue un evento natural que aconteció en la madrugada del 29 de marzo de 1993. Fue un deslizamiento de tierra del Cerro Tamuga, que taponó los ríos Cuenca y Jadán por 33 días, en el sector de la Josefina, creando una represa de 200 millones de metros cúbicos. Luego de 33 días, el desfogue del agua arrasó violentamente con todo lo que estaba en su camino, hasta que las aguas regresaron a su cauce original. Esto cambió por completo la historia y la geografía del paisaje. Luego de hacer memoria de ese acontecimiento, pasamos por el centro de Paute, cruzamos el río y nos vamos a dirigir a la cuchara de palo más grande del mundo. Continúa durante 1.5 kilómetros. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro en un valle que se llama Paute. Vine aquí a conocer un ícono, un monumento que rompe el récord Guinness, ya que es la cuchara de palo más grande del mundo. Este lugar se encuentra en el sector Algarrobo Tutucán, a 10 minutos del centro cantonal de Paute. Paute ingresó al libro de los récord Guinness con la elaboración de la cuchara de palo más grande del mundo. La cuchara mide 20 metros de largo, 5 metros de ancho en el cuenco y 1.5 metros de alto, superando el tamaño de la cuchara ubicada en Japón. Este elemento, que reúne la parte artesanal, cultural, gastronómica de Paute, fue construido por 10 artesanos del cantón, con 150 tablones de 30 árboles de sauce, que fueron reemplazados con 300 plantas en un plan de reforestación. La fabricación de la cuchara tomó 1 mes y 3 semanas, en la que se emplearon motosierras para darle su tradicional forma. Con el trabajo se presenta al mundo un elemento de identidad del Ecuador. El registro del récord Guinness y la construcción de la cuchara más grande del mundo registra una inversión de $48,000. Este lugar se encuentra ubicado justo al frente del cantón Paute, cruzando el río. El costo de ingreso es de 50 centavos. Y vamos a seguir conociendo un poco del lugar. Aquí también está el parqueadero justo al lado de la cuchara, no tienes que caminar nada, y existe un monumento a un toro justo al lado. Paute se encuentra a una altitud de 2.954 metros sobre el nivel del mar. Se ubica en un valle hermoso del austroecuatoriano. Los cambios periódicos en la economía y la población de Paute no se ha detenido, más bien se ha incrementado la solidaridad de las personas tras el desastre de la Josefina. Nos encontramos visitando el local donde venden las artesanías de aquí, de la cuchara más grande del mundo, en Paute, donde podemos encontrar gorras y también la famosa cuchara, hasta vasos, también podemos encontrar canastas y muchas cosas elaboradas en madera y también en cerámica. Sin lugar a dudas, este lugar es muy bonito para visitar. Pueden contactar a los dueños por sus redes sociales o por su número de teléfono. Saliendo del lugar, recorriendo las riberas del río y pasando el puente de Paute, tomamos dirección hacia el cantón Chordeleg, pero antes debemos pasar el cantón Gualaceo, que en alguna otra ocasión visitaré. Pasando este lugar, nos encontramos ya llegando a la tierra del oro y de la plata, Chordeleg.
Chordelec fue declarada ciudad creativa por la UNESCO. Está ubicada a una hora de Cuenca y es muy visitada turísticamente por su tradición artesanal y creatividad en alfarería, así como también la joyería, el tejido de paja toquilla y el calzado. Ah, todo lo que es en cerámica, artesanías. Me encuentro en una tienda aquí en la esquina. Uy, se me está nublando, no veo nada. Bueno amigos, les comento, me encuentro en una tienda aquí de Chordelec en la cual se comercializa todo lo que es artesanías, alfarería. Estoy sudando porque está haciendo un sol tremendo aquí. Hay estructuras hechas de madera, artesanías de madera, de cerámica. Hay tiestos, hay gallinas, hay recuerdos, hay espejos, hay unos pajaritos por allá arriba. Hay ollas de barro, por aquí hay cucharas, hay baúles, por acá hay canastas. Es una tienda muy surtida que tiene de todo, de todo, de todo. Y aquí, y así es como nos da la bienvenida Chordelec. Hace un momento fuimos a la cuchara más grande del mundo, ahora tenemos aquí la cuchara más pequeña del mundo. La diferencia. Aquí en Chordelec guardan las ancestrales técnicas y formas para la elaboración de artesanías, que constituyen verdaderos objetos de arte. Los trabajos en barro han ido evolucionando desde que en sus inicios se dieron las primeras muestras de alfarería, ya hace más de 5.000 años. En la actualidad se realizan muchos trabajos con técnicas mejoradas que realzan este arte, donde aún se conservan algunas características dejadas por los antiguos cañaris. La abundante actividad artesanal de las culturas precolombinas que habitaron estas tierras continúa siendo hoy en día un importante motor de la economía del lugar. Existen numerosas familias que se dedican a la alfarería, al tejido de paja toquilla, al bordado, a la joyería, siendo esta última la actividad más importante de este pueblo, otorgando prestigio nacional e internacional. Y este lugar fue declarado Pueblo Mágico del Ecuador en el año 2020. Bueno, según aquí mi prima la experta me estaba comentando sí, que Chordelec es tierra de joyeros. Por ende se puede ver aquí colgada en cada uno de estos postes esos pendientes, esos aretes que se encuentran por allí. Y toda esta calle que vamos subiendo son joyerías. Chordelec es conocida como la tierra de la filigrana, el oro y la plata. Se encuentra en la subcuenca del río Santa Bárbara a una temperatura de 12 grados centígrados aproximadamente. El origen de Chordelec se da con el nacimiento de las antiguas tribus cañaris. Chordelec, cuyo nombre significa choc o shor, hoyos o sepulcro, y delec, planicie, que significa el campo del sepulcro, lugar que era usado como cementerio de los principales caciques o reyes cañaris. Estamos llegando al parque central, que están las letras Chordelec, y por aquí se puede observar gran cantidad de joyerías y casas coloniales y conjuntamente la iglesia que aparece ahí. En el centro de Chordelec se encuentran las letras representativas, la iglesia y el parque central, llamado José María Vargas. Aquí es donde se realizan diferentes actividades como ferias, exposiciones y los desfiles. El parque y la iglesia fueron construidos en el siglo XIX. En la década de 1850 se dieron hallazgos importantes en Chordelec, aquellos que fueron reducidos a polvos y sepultaron en tinieblas el origen del pasado de una de las naciones indígenas antiguas del Ecuador. Situado en el centro del parque se halla el monumento al artesano. Representa el trabajo de los artesanos de la ciudad, mismos que son expertos en la elaboración de las joyas de oro y plata. Estoy sentado junto a las letras que dicen Chordelec y a la iglesia que se encuentra a mi frente. Ya les voy a seguir girando para que puedan ver. Toda esta parte de aquí también son joyerías, 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 joyerías. Toda esa parte de acá son joyerías. Entonces ahí se puede ver Chordelec, las letras de Chordelec, y ahí se encuentra la iglesia. Y todo lo que está alrededor del parque contiene las joyerías. Aquí en Chordelec existen más de 206 locales dedicados a las ventas de joyas, donde se pueden encontrar un sinnúmero de obras maestras en oro, plata, oro blanco y demás metales usados desde hace miles de años por los habitantes de estas latitudes. En varios locales se expenden joyas de todo tipo y para todos los presupuestos, siendo las más representativas aquellas que están elaboradas con la tradicional técnica de la filigrana. Unos aretes pequeñitos de oro. Preguntamos si cuesta $250, más o menos para que tengan una referencia del,
del precio. Aquí podemos preguntar. La filigrana es una técnica orfebre utilizada en la joyería artesanal. Consiste en rellenar con finísimos hilos de metal, generalmente oro o plata, formas huecas o figuras previamente elaboradas en el artesano, que conforman complejas piezas de joyería formando un dibujo. Es un proceso fino y delicado. Una sola pieza puede llevar semanas o meses en su elaboración. Todos los anillos que se encuentran aquí son de plata. Vamos a hacer la compra, amigos, de este anillo que el momento que yo elegí, calzó en el dedo ahí preciso, sin estar dando vueltas. Y la señora Ese anillo le estaba esperando a este joven. Al parecer sí me estaba esperando, porque me dice que es raro que de una eligen y le calza. Muchísimas gracias, hasta luego, que le vaya bien. Gracias por ya regresaré muy pronto. Mírame. ¿A cuánto te compraste? Adivina. ¿Quién te regaló? Ya, que me regaló. ¿Puede la señora te regaló por hacerte promoción? No. Yo elegí y me quedó de una. ¿Y en cuánto te compraste? 20. ¿En 20? De plata. Mira, Amalia. Está bonito. ¿En cuánto compraste? En 20. 20 grandes, mami, en $200. Dije, debe ese, y me puse, y boom, me calzó de una. Y ya no me saqué. Claro, ahí ya no te rebajó. Claro, decía que las cosas de plata está de $25 para arriba. Y las que son de oro, estaba de $200 para arriba. Caminando por las calles de Chordelec, se puede observar la candonga, que es el arete colgado en los postes. La candonga es la principal joya y símbolo del cantón desde el 2004. La famosa candonga, una joya representativa de los orfebres del cantón, realizada en plata, que demuestra la habilidad de los artesanos de Chordelec. En definitiva, Chordelec o Chorro de Oro, como algunos lo llaman, su nombre quiere decir llanura en forma de caracol o campo de sepulcro. Esos significados revelan el misticismo del legado cañari y ancestro español. Para que este lugar sea considerado pueblo mágico, debe cumplir 15 requisitos, dentro de los cuales destaca uno, que debe existir un atractivo turístico o característica excepcional única que dote de singularidad a la localidad. Y lo pudimos evidenciar con la elaboración de las joyas con la técnica de la filigrana. Este es el arete representativo aquí de Chordelec, ¿verdad? Eso utilizan, diremos, nuestras cholas nativas para las fiestas. Ah, ya son los aretes de lujo, entonces. Sí, pero ahorita se hizo muy, muy, muy tradicional. Usamos Ecuador, cuando hay eventos, les obsequiamos a las reinas de belleza. Ah, ahorita lo tenemos en colores. Ajá, aquí está en todo porte. Mira, entonces ese es el arete tradicional de aquí. Ah, ya, es el arete tradicional entonces de acá, sí, de Chordelec. Sí, sí, sí. Esto todo es elaborado por mi esposo. Esa es una cigarrillera, esa es un porta fosforera, imagínense. Todo eso es de plata, esto todo son manillas. Bien elegante todo esto. Todo lo que usted ve es hecho a la mano. Yo vengo de la provincia de Bolívar. ¡Ah, qué lindo! Quiero hacer una invitación especialmente de Guaranda para que visite Chordelec, ya que tenemos un valioso arte que es la joya en filigrana. Es un arte de muchos años que viene de generación en generación y estamos con los brazos abiertos y también con excelentes descuentos y precios. Mi nombre es Vilma Espinosa y tenemos una joyería que se llama Joyería Jara. Mis amigos, nos encontramos aquí en la Joyería Jara con filigrana de alta calidad. Muchísimas gracias aquí por haber mostrado un poquito de la cultura de acá de Chordelec, el trabajo 100% manual de la plata que se encuentra por aquí. Entonces, muy agradecido, voy muy contento aquí de Chordelec viendo tanta maravilla. Tantos metales preciosos y las artesanías que hay bastantísimas. Gracias a usted y estamos a la orden. Un gusto de haberle conocido y qué lindo que se vaya encantado visitando nuestro pueblo mágico.
Muchísimas gracias. Ya saben, amigos de la provincia de Bolívar y de todo el Ecuador que me ve, visiten acá a Chordelé, que se van a quedar encantados. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Pase bien. Bueno, amigos, les invito a suscribirse, comentar, compartir mis videos. Por aquí dejar el link de mis redes sociales para que me sigan en Instagram, TikTok, Facebook. Y obviamente se suscriban a mi canal de YouTube, que por ahí está una moto que me hace ruido. Hoy descubrí el tercer pueblo mágico del Ecuador, en la búsqueda de todos los tesoros naturales de mi lindo Ecuador. Y nunca olviden que viajar alimenta y fortalece el alma. Así que, amigos, nos vemos en una próxima aventura. Se apagó, se acabó la batería. Todas estas partes que están atrás salen de aquí.